Bueno, estimados investigadores y público en general, el Museo de Historia Natural expresa su alegría y agradecimiento por estar el día de hoy con ustedes y, bueno, ser partícipe de este espacio de intercambio de perspectivas, ideas y conocimientos relacionados al Día Mundial de la Migración de los Peces. Esta iniciativa, conformada por aproximadamente millones de todo el mundo, busca crear conciencia en la población sobre la necesidad de tener ríos sanos, sin barreras y sin contaminación. En este último punto, por ejemplo, en algunas regiones a nivel global y en Bolivia, la contaminación de los ríos está relacionada a actividades productivas de tipo extractiva, como la minería. Asimismo, una segunda premisa de este evento, que es altamente importante, es el de generar sinergias de reflexión interconectada entre los peces, ríos y la gente. En sí, este espacio, para los que no somos expertos, nos da un acercamiento a las diferentes formas de vida de los peces, que directa e indirectamente apoyan a la conservación de la fauna piscícola, así como a otras formas de biodiversidad, entornos y sus ecosistemas. Así también, esta información permite reflexionar y generar criterios técnicos para la construcción y fortalecimiento de políticas públicas, las cuales buscan esos supuestos equilibrios entre lo que se puede llegar a entender por desarrollo y el complejo proceso de integrar y complementar en estas políticas el respeto de los derechos de la naturaleza y de la población en general. En este último punto, en Bolivia, la población más vulnerable y que está inmersa en una matriz de distribución y acceso desigualitario en los ámbitos, por ejemplo, de salud, empleo y educación, presenta una característica de estrecha relación y dependencia con el uso y aprovechamiento de esta biodiversidad, por ejemplo, para temas relacionados a su seguridad alimentaria. Bajo este contexto presentado, que es extremadamente resumido y presenta desde una perspectiva y lectura particular y que puede llegar a ser incompleta, se da por inaugurado el presente evento. Gracias. Muchísimas gracias, Hugo. Buenos días a todos. Es un gran gusto poder ayudarles en la moderación de este evento. Sin duda es importante tocar todos los temas que están previstos. Así que sin más preámbulo, doy la bienvenida a Soraya Barrera. Soraya Barrera es bióloga, e investigadora del Museo Nacional de Historia Natural de Bolivia. Es curadora de la sección de peces, desarrolla estudios en peces neotropicales principalmente, ha trabajado en estudios de migración del sábalo en el río Pilcomayo junto a Jaime Sarmiento y también con otras especies de peces migratorios en la cuenca del río Bermejo. Y ha realizado muchos otros estudios en diversidad y peces en varias cuencas de Bolivia, con trabajos en taxonomía, tiene muchísimas publicaciones sobre el tema. Y es un gusto poder contar con su presencia junto a todos los otros investigadores, que es un lujo poder tenerlos para conmemorar este día. Entonces, Soraya, adelante, por favor. Gracias, Guido. Buenos días a todos. Sí, efectivamente, para nosotros es un gusto inaugurar este webinar sobre las especies migratorias, nuevamente celebrando este día tan importante, el Día Mundial de las Especies Migratorias, que nos toca a todos, porque bueno, Bolivia es también rico en especies migratorias, grandes bagres, sábalos, muchas especies que realizan viajes considerables y que son muy importantes desde todo punto de vista, ¿no? La economía de subsistencia, la investigación propiamente dicha. Realmente son organismos muy, muy interesantes desde todo punto de vista. Agradezco primeramente a todos los que han hecho posible este webinar. Tenemos un grupo de expositores de lujo con mucha experiencia en la temática.
Y bueno, les doy la bienvenida y espero que de este evento saquemos buenas reflexiones, buenas conclusiones y que, bueno, no solo nos acordemos de los peces migradores en estas fechas, que es el día, sino que los tengamos presentes en cualquier evento referido a la conservación, políticas respecto a la pesquería, políticas de estudio, de investigación, y que, bueno, toda la gente esté consciente de la importancia que tienen estos peces, ya que en la actualidad están siendo muy amenazados. Nuevamente les agradezco por compartir con nosotros este webinar, que es una fiesta para nosotros, el tener este tipo de eventos para todo el público en general. Bueno, con esto les doy la bienvenida y, bueno, podemos pasar a presentar al primer expositor. Gracias. Gracias, Oris. Tú eres la primera, así que por favor. No, yo soy la última, Guido. Soy la última. Ah, primero es Paul. Ah, ok. Paul. El programa estaba originalmente tu nombre. Sí, okay. Paul. Entonces, Paul, por favor. Entonces, vamos a presentar a Paul. Paul estudió en la Universidad Católica de Lovaina. En la actualidad es director técnico de Faunagua, una organización no gubernamental. Y desde hace 20 años estudia los peces migratorios en Bolivia. Ha desempeñado varios trabajos de investigación aplicada relacionados con la conservación y el manejo de recursos hidrobiológicos, y en particular en áreas protegidas. Es autor de muchísimos libros, sobre todo sobre ictiofauna y los recursos pesqueros. Es un gran amigo con el que hemos colaborado bastante. Así que, Paul, bienvenido para comenzar con las exposiciones. Ya, buen día al público. Creo que ya ven mi pantalla. ¿Está bien mi pantalla? Sí, Paul, la vemos. Okay, estoy empezando. Buen día al público, muchas gracias por invitarme. Yo voy a dar una breve presentación sobre peces amazónicos migratorios en la Amazonía. Y voy a pedir ya disculpas al público porque tengo que indicar que acabo de volver de Cachuela Esperanza, entonces mi presentación va a estar llena de fotos de Cachuela Esperanza, porque me entusiasmó mucho la situación en Cachuela Esperanza y también el contexto pesquero ya, entonces voy a aprovechar para presentarles algunos avances que tenemos en el trabajo que hicimos, que estamos haciendo en Cachuela Esperanza en conjunto con mucha gente. Y quiero empezar con esto. Primero, agradecer a los financiadores WWF en particular y también el apoyo indirecto de la Red Ciencia Ciudadana. También quisiera indicar en particular también a Gustavo Rey Ortiz, que estuvo conmigo en Cachuela Esperanza, y también Daniel Barroso, que estuvo hace 5 años en Cachuela Esperanza trabajando en el mismo marco, en el mismo proyecto. Al mismo tiempo, atrás de esto hay mucho más gente, Fernando Carvajal, Leslie Córdoba, que nos han apoyado mucho en diferentes etapas de este proyecto a largo plazo. Yo voy a hablar, y también tomando un poco las palabras de Hugo, no solo sobre peces, no solo sobre pesca, pero también sobre el valor de los peces y la pesca en el contexto social económico de la Amazonía boliviana, ¿no? Porque es mi mayor interés. En este momento. Y voy a también enfocar en esta en dos grupos de peces que son de importancia social, económico, que son los grandes migradores, los grandes celuriformes, que están con el círculo azul grande, ¿no? Los dorados, los piraíbas, los húngaros, los surubís, etc. Y también voy a enfocar un poquito en una especie mucho más pequeña que está aquí arriba, que es la yaturana, que podemos denominar como la especie emblemática de Cachuela Esperanza. Entonces voy a enfocar un poquito más en esos dos grupos que son de mucha importancia para Cachuela Esperanza y para el Bajo Beni en particular.
No puedo dejar de mencionar siempre algunos hitos, ¿no?, que desde nuestra perspectiva son importantes en todo este proceso de intentar de poner no solo los peces en el plato para comer, pero también en el plato de la discusión y la enseñanza pública. Creo que es fundamental. Y yo refiero a dos hitos. El primer hito, 2009, cuando entre Jaime Sarmiento, Gide Miranda y varios otros, ya preveniendo lo que iba a pasar, pusimos unas especies, entre otros el dorado, en el libro rojo como vulnerable. En 2009, no olvidar que en 2009 se inició la construcción de la represa Santo Antonio en el río Madera, entonces que es un momento clave para los peces migratorios de Bolivia. En 2011 también hicimos un estudio, un capítulo en un libro, y lo leí esta mañana y también releí un poquito lo que escribimos en esta época, en 2011, sobre la vulnerabilidad de los peces de las tierras bajas de la Amazonía boliviana. 2011 era el año que recién nos dimos cuenta que Brasil ya estaba por concluir la primera represa hidroeléctrica en el medio Madera. En Bolivia nos dimos cuenta muy tarde. En 2011 ya empezamos a ver que estas represas podrían tener un impacto grande sobre las especies migratorias. Una conclusión de este capítulo es que en las tierras bajas la mayor amenaza para especies grandes migratorias no es la pesca comercial, pero las barreras que están construyendo en varios puntos en la Amazonía. Otro hito es el hito en 2014, que es un libro que publicó el mismo Ministerio de Medio Ambiente, que marcó también un hito porque introdujeron un sistema de monitoreo y eligieron dos especies indicadores para poder medir los impactos de las represas, que es la yaturana arriba y el dorado abajo. Aunque este sistema de monitoreo no tuvo más vigencia y no hubo continuidad, este sistema nos ha guiado, nos ha orientado en los años subsiguientes para planificar estudios, tanto en Cachuela Esperanza como en Rurrenabaca, Judijito y en Puerto Villarruel. Primero, muy breve, para la gente que no conoce muy bien las rutas de migración de las especies, primero la yaturana. La yaturana es una especie que migra distancias relativamente cortas, de entre 100 y 500 kilómetros, y es una especie emblemática en Cachuela Esperanza porque una gran parte de la población pasa anualmente por las cachuelas de Cachuela Esperanza. Y como pueden ver en esta figura, su ciclo de vida también está desarrollando en una zona que ahora está interrumpida por las dos represas, Girá aquí abajo y Santo Antonio Río Río. Es una especie muy interesante, muy valorado a nivel local y muy importante para el consumo local y para la economía regional. Al mismo tiempo, el dorado, también ya deben conocer, el dorado es una especie que migra distancias mucho más largas. Desova aquí en los ríos cabeceras, en Urnavaca, en Puerto Villarroel. Y los juveniles crecen en el estuario de la Amazonía. Entonces es una especie que realiza migraciones de 4.000 kilómetros río abajo, crece aquí en el estuario y a sus zonas de nacimiento en las cuencas subandinas o en los ríos cabeceras para desovar. Entonces es una especie, igual como la yaturana, que tiene que pasar por las represas y que es también igualmente muy importante en Cachuela Esperanza, ¿no?, que pasa anualmente las cachuelas. No, lo que intentamos hacer en Cachuela Esperanza es muy interesante porque intentamos valorar los recursos pesqueros locales no solo en términos biológicos o en términos ambientales o en términos de su valor para la conservación, pero intentamos valorar la especie o las especies que se encuentran allá desde el punto de vista también social, cultural, económico y desde el punto de vista de la alimentación. Y con esta información pretendemos hacer incidencia, no solo incidencia a nivel pública, pero también a nivel de empresas, de represas hidroeléctricas, pero también a nivel local, y es muy importante, y esto quiero también enfatizar en esta presentación,
que también pretendemos hacer incidencia local, no solo junto con los pescadores, pero junto con la comunidad de Cachuela Esperanza. ¿Por qué lo hacemos? Porque Cachuela Esperanza tiene una historia muy interesante, aparte de su cachuela, que es muy conocida, que es muy espectacular, que atrae turistas, que es muy importante para la migración de las especies comerciales. Cachuela Esperanza también es un símbolo, yo diría también de destrucción, porque no está muy bien conservada, como pueden ver en las fotos, pero al mismo tiempo mantiene todavía un patrimonio cultural nacional que de una u otra manera está muy vinculado con el recurso pesquero migratorio, porque Nicolás Suárez construyó la ciudad cerca de la cachuela por varias razones, entre otros porque era un acceso a comida, que era entre otros la yaturana. Entonces, si vemos Cachuela Esperanza, el recurso local, el pescado que asegura la alimentación de la gente, ahora como antes, al mismo tiempo está muy vinculado con todos los otros valores que podemos todavía encontrar en Cachuela Esperanza. Y uno de los objetivos que tenemos en el proyecto es utilizar la yaturana para, de una u otra manera, también revalorizar Cachuela Esperanza como sitio de turismo, sitio con importante arquitectura y sitio importante por sus valores sociales y culturales. Al mismo tiempo, esta misma área es importante por muchas otras razones y también estos factores, estas actividades productivas, están mucho más de lo que pensamos conectados con la pesca, no solo por el mercurio que impacta a los peces, pero también porque muchos pescadores, por la pobreza general en el área, están obligados a realizar actividades en el marco de la explotación de oro, ¿no?, aluvial en el río Beni, río abajo, el río arriba de Cachuela Esperanza. Entonces, si vemos con este ejemplo que las actividades productivas están conectadas y que tenemos que hacer un estudio integral para entender los impactos de las diferentes actividades sobre los peces y la pesca. Al mismo tiempo, introduciendo el tema de la pesca, hay una larga historia de tradiciones locales relacionadas con la pesca. Yo solo menciono aquí la tarrafa, el uso de sistemas de pesca tradicionales, la construcción de botes, la construcción de redes, agalleras, etc. Hay un montón de tradiciones locales vinculadas con la pesca. Nos pasamos a la pesca de especies migratorias. Hicimos estudios en Cachuela Esperanza en 2009, 2011, 2015 y ahora también en 2020. Y tenemos ahora, por la primera vez creo, una idea global de las tendencias generales en la pesca en Cachuela Esperanza. Cachuela es importante para yaturana, para pacupea, para pequeños migratorios, pero al mismo tiempo tiene importancia para las especies grandes, que aunque pasan la cachuela en cantidades pequeñas, son muy importantes porque la reproducción de estas especies cuenca arriba depende en gran medida de estas migraciones por la Cachuela Esperanza. Entonces la cachuela de Cachuela Esperanza sirve de una u otra manera como un tipo de embudo por donde varias especies o poblaciones pequeñas de algunas especies tienen que pasar para poder llegar a su zona de reproducción. Para el dorado sabemos que casi todos los individuos tienen que pasar para llegar a sus zonas de reproducción. Para otras especies, como el surubí, por ejemplo, solo sería una fracción pequeña que tiene que pasar por la cachuela para poder reproducirse. Este es un ejemplo de los datos de 2015 que nos dan un panorama interesante de lo que pasó en 2015. No olvidar que 2015 era un año después de la gran inundación que tuvimos en el Bajo Beni, en el Bajo Mamoré. En el 2015, las especies más importantes eran la pacupera y la yaturana, dos especies pequeñas que realizan migraciones pequeñas y que eran especies que en los dos meses que estuvimos, que Daniel Barroso vivió en Cachuela Esperanza, pasaron por la cachuela en gran abundancia. Y al mismo tiempo, hubo un rango de pequeñas especies de peces que pasaron y al mismo tiempo unas especies grandes que pasan en pequeñas cantidades, pero como dije, representan migraciones
importantes para la especie. Yo indico también aquí la migración del dorado, y es muy importante ver esto, porque aparentemente en 2015 pasaron en Cachuela Esperanza muy pocos individuos de dorado, ¿no? En total, en los 2 meses que estuvimos, no olvidar que era esto después de la gran migración de dorados, que realmente se realiza más antes, entre mayo y julio, agosto. En septiembre, octubre, solo encontramos 45 kilos de dorado, que son unos 10, 12 individuos de dorado en Cachuela Esperanza. Entonces, aparentemente, en 2015, ya pudimos diagnosticar el impacto de las represas sobre el dorado. Entonces, este es más o menos dar un panorama del uso que hacen de los peces de las cachuelas en Cachuela Esperanza. Ahora, muy breve también sobre el valor social y económico de los peces. No puedo hablar mucho de esto, pero solo indicarles que a nivel local en Cachuela Esperanza, el pescado juega un rol fundamental en el consumo, ¿no? Hicimos un estudio en 2020 que determina que 45% de las proteínas consumidas por la gente en Cachuela Esperanza provienen de peces migratorios que están pescados en la misma cachuela. Esta infografía es un panorama para toda la Amazonía, ¿no? Entonces aquí indicamos algunos datos sobre la importancia de los peces migratorios en la dieta en general para los pobladores en la Amazonía boliviana, que también destaca el mismo dato que 70% de lo que la gente consume en la Amazonía boliviana proviene de peces migratorios. Aquí también damos un dato sobre el valor económico también para la Amazonía boliviana, porque no tenemos todavía un dato muy exacto para Cachuela Esperanza. Aquí indicamos, por ejemplo, que el valor total del recurso pesquero migratorio en la Amazonía boliviana es, según las estimaciones recientes, 14 millones de dólares, algo que también publicamos en un estudio reciente en conjunto con Conservation Strategy Fund, donde llegamos a un monto muy similar de 18 millones de dólares a nivel amazónico boliviano. Pues solo esto para indicarles también el valor económico, social de la pesca. Pasamos después a la importancia del actor local, el pescador, ¿no? Y aquí indico las herramientas que estamos utilizando para involucrar al pescador en todo este proceso. Arriba ven algunos momentos que hemos vivido en Cachuela Esperanza hace 2 semanas, involucrando a pescadores en entrevistas, en encuestas, en talleres, pero al mismo tiempo utilizándoles, entre paréntesis, como científicos ciudadanos. Y yo creo que es una novedad que estamos introduciendo en Cachuela Esperanza, que nos da nuevas pautas, nuevos conocimientos tradicionales sobre la importancia de la pesca en la zona y sobre el impacto de las represas para los peces migratorios. Para darles un ejemplo, aquí reconstruimos junto con los pescadores las tendencias en la abundancia de peces migratorios en la cachuela. Solo un ejemplo de un pescador, pero que muestra, por ejemplo, que en 2015 hubo una recuperación del recurso pesquero después de las inundaciones que permitieron que los peces que dependen de lagunas salgan al río y están capturados por los pescadores. Entonces, aparentemente en 2015, cuando estuvimos 2 meses, hubo un rebrote, hubo una recuperación aparente de los peces, mayormente de las especies de peces que viven en lagunas como el Pacú, el Tambaquí, el mismo Yaturano, tuvo una recuperación. Esto nos explicó también por qué en 2015 hubo mucho pescado, hubo mucha pesca, lo cual nos parecía raro, porque 2015 ya es una fecha, un año, 7 años después de la clausura de Jirau. Ahora en 2020 más bien vemos un declive mucho más importante de las especies migratorias, ¿no? Especies como el dorado y mayormente y en particular el piraíba y otras especies migratorias, ya conocen un declive mucho más importante en 2020, que es 11 años después del inicio de la construcción de las represas. Este es solo un ejemplo para indicarles qué tipo de herramientas estamos utilizando para hacer coincidir nuestros estudios con las percepciones de los pescadores. Los pescadores también están utilizando ahora herramientas más modernas.
están utilizando Ictio, que es el app en celulares para monitorear la pesca, y esto nos permite también monitorear de forma permanente el paso de los dorados por las capturas de cachuelas esperanza. Otra herramienta que estamos utilizando ahora en conjunto con IRD es la aplicación de o el uso de otolitos para reconstruir los patrones de migración de los últimos individuos de dorado que encontramos en Cachuela Esperanza. Este diagrama, por ejemplo, muestra el límite de tiempo que hemos reconstruido para el dorado, ¿no? Es para darles un poco un panorama cómo hemos podido planificar este trabajo. Entonces, este diagrama muestra que Girau ha sido cerrado en 2013, Santo Antonio ha sido cerrado en 2011, y según las hipótesis que hemos publicado en la revista Neotropical Hydrobiology, los adultos que han podido pasar antes de 2011 están en un proceso de extinción hasta 2024. Entonces, suponemos que los adultos de dorado están en un proceso de extinción en un plazo de 15 años, que es su edad máxima que tienen los dorados en la cuenca madera. Entonces, la pregunta que hemos hecho con IRD, en conjunto con los pescadores, ¿qué pasa con las crías de estos peces que han podido pasar antes de la clausura de las represas? Y en conjunto con IRD, ahora en conjunto con los pescadores, ahora estamos colectando de las cabezas de los dorados que siguen apareciendo en la Cachuela Esperanza, aunque pensábamos que ya no tienen que estar en 2020. Estamos colectando los otolitos para reconstruir la ruta de migración de los últimos individuos que estamos encontrando en Cachuela Esperanza. Al mismo tiempo, estamos conectando este tipo de información con dispositivos que estamos encontrando en los peces en Cachuela Esperanza y que han sido utilizados por la misma empresa de Girau para marcar diferentes especies de peces y que aparentemente están apareciendo ahora en Cachuela Esperanza. Estamos, por decir, conectando transmisores artificiales que han sido o que están siendo utilizados por la misma represa hidroeléctrica que está obligada por el gobierno brasileño de demostrar que no hay impactos de las represas en Brasil. Y estamos conectando este tipo de transmisores satelitales con transmisores naturales, ¿no? Seguro después Marc Puy va a dar más información sobre cómo interpretamos la lectura de estroncium en los otolitos para poder reconstruir la ruta de migración de los dorados. Pero por decirlo así, estamos conectando transmisores, dispositivos artificiales con un tipo de transmisor natural que está dentro de la misma cabeza del dorado para poder saber qué está pasando con el dorado. ¿Qué intentamos demostrar? ¿Qué intentamos resolver en conjunto con los pescadores? Queremos saber si los dorados que todavía están pasando por la cachuela, si son algunos adultos remanentes de la población original que por las represas antes de 2011, o si son crías, como en el caso de aquí, que son crías que han bajado el río Beni y que están chocando con las represas y que en su desesperación vuelven a Rurrenabaque, que son estas especies de aquí, o si son posiblemente individuos que sí han podido pasar por las represas, han llegado al mar y están volviendo, pasan otra vez por las represas y siguen en su recorrido hasta Rurrenabaque. Muy poco probable el escenario C, muy poco probable el escenario A, porque probablemente los individuos grandes que han podido pasar antes de las represas ya están muertos todos, ya no hay muchos individuos. Muy probable que estamos en el escenario B, que estamos aquí capturando en Cachuela Esperanza individuos que están con dificultad para pasar las represas y que no tienen otra opción de retornar a Bolivia, a su zona de nacimiento. Este tipo de preguntas estamos ahora analizando con las herramientas y en cooperación con IRD, colectando diferentes tipos de datos en campo. En este último diagrama, no sé si, cómo estoy con el tiempo,
he intentado juntar todas esas fotos y figuras y elementos en un diapositivo, porque al final del estudio queremos combinar la información, queremos conectar la ciencia pura, la ciencia fundamental, con la ciencia tradicional, y al mismo tiempo queremos conectar nuestros conocimientos sobre el valor económico, social, nuestro conocimiento sobre la importancia de los dorados y otras especies para la seguridad alimentaria, en unos instrumentos de incidencia pública que nos permiten incidir en políticas públicas, incidir en evaluaciones de impacto ambiental de represas hidroeléctricas, pero también incidir en las políticas de que permiten conectar la pesca con otros rubros como el turismo que dependen de la pesca para sobrevivir. Entonces, uno de los metas que hemos fijado para un año, dos años, es la elaboración de una ley de la Ayatorana, en la cual intentamos plasmar y conectar todos estos elementos, tanto la protección de la especie como el uso de la especie en programas de turismo, ¿no? Esto es nomás un panorama que es el reflejo de lo que hicimos en Cachuela Esperanza y el reflejo de lo que pretendemos lograr en Cachuela Esperanza en el plazo de unos 2-3 años. Muchas gracias. Buenísimo, Paul. Muchísimas gracias. Es muy interesante todo lo que están haciendo. Sin duda va a aportar a mucha discusión. Para los que se han unido recién a la transmisión, vamos a hacer una ronda de preguntas al final. Así que estamos registrando todas sus preguntas y comentarios. Así que, y hay un pequeño cambio en el programa. Hemos comenzado con Paul y luego va a continuar Mark y va a finalizar Soraya. ¿Listo? Entonces, felicidades, Paul, muy interesante. Así que ahora damos la bienvenida a Mark. Mark es un gran amigo personal y un gran amigo de Bolivia. Mark es investigador del IRD, es ecólogo acuático de formación. Ha trabajado en Bolivia por muchísimos años con la ecología y la biología de la ictiofauna, principalmente en el río Mamoré, donde tiene un hermoso libro que es una referencia para todos nosotros, escrito con varios coautores nacionales, y tiene muchísimas publicaciones. Ha sido director de muchas tesis de pregrado y posgrado, incluido el servidor acá. Y bueno, es un apasionado por Bolivia, así que es un honor tenerlo acá en esta serie de presentaciones. Así que, Marc, adelante, por favor. Marc, estás con tu micrófono apagado. Creo que sigue apagado. ¿Puedes verificar, por favor? ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, Marc, adelante. Ay, disculpan. Creo que voy a poner mi pantalla. Muchísimas gracias, Guido. Muchísimas gracias, Paul, por la primera presentación. Y muchísimas gracias a los organizadores de este webinar. Es una forma no tan agradable de compartir la información, pero a pesar de todo es algo importante. Es un honor para mí de hacer esa pequeña charla para el Día de la Migración de los Peces, Día Internacional. Y voy a hacer una presentación mucho más técnica que la que presentó Paul y que complementa bastante bien el panorama. Voy a hablar yo de las técnicas que utilizan los científicos para describir y observar las migraciones de los peces de agua dulce y en particular tomando ejemplo de América del Sur. Y en especial voy a presentar una técnica bastante nueva basada sobre biomarcadores biogeoquímicos. En este caso, que es el ratio isotópico del estroncio. Los trabajos que voy a presentar no son solo míos, obviamente. Estoy trabajando con muchos colaboradores de varias instituciones de países de
de Europa, Francia en particular, pero también de instituciones de Sudamérica, de Brasil, de Argentina, de Bolivia y de Perú. En esta imagen ven acá que en mi presentación vamos a hablar más que todo de partes de peces más que de los peces enteros. Aquí es una escama de un pirarucú y un otolito también del pirarucú. Son esas partes del pez que nos van a servir a revelar e interpretar las migraciones de los peces. Recalcar, como lo dijo Hugo en la introducción, que los peces son muy importantes en el neotrópico para la biodiversidad, pero también para todos los servicios ecosistémicos que pueden dar a las poblaciones humanas y, en primer lugar, la seguridad alimenticia a través de la pesca, obviamente. Por lo tanto, es importante conocer su ecología, cómo se mantienen, cómo les podemos proteger. Y una parte de eso que es sumamente importante, en particular en la cuenca amazónica, es entender su migración. Como lo dijo Paul, en la cuenca amazónica tenemos peces que migran y hay diferentes tipos de migración. Y sabemos que algunos peces migran. Y sabemos también que no sabemos que muchas otras especies pueden migrar. Esas migraciones son diferentes y corresponden a la ecología de cada una de las especies. Aquí tienen la diversidad de peces que se presenta en la Amazonia en general, y cada una va a tener una forma de quedar sedentario o de moverse para realizar diferentes actividades de su ciclo de vida, que sea la reproducción, o que sea la alimentación, o que sea su dispersión para ampliar su población. En particular, se destaca dos tipos de migración. Las migraciones grandes, longitudinal, que es el caso del dorado, que va desde los Andes hasta casi el mar y con una ida y vuelta, pero también algunas especies que se quedan cerca en el mismo lugar del río, pero que alternan entre el río y la llanura de inundación. Entonces es un panorama bastante complejo en un espacio obviamente muy, muy grande y por lo tanto difícil de observar. Para eso, los científicos utilizaron las diferentes técnicas. Al inicio, se utilizó, obviamente, la observación visual. Mucho del conocimiento que tenemos de los peces viene en primer lugar de los pescadores, que viven más que todo de la pesca y con los peces, y viven día a día en el río. Entonces, ellos ven día tras día lo que pasa en el río y obviamente pueden interpretar y saben muy bien. Entonces, la observación visual es un conocimiento muy importante. Pero luego los científicos han querido tener una observación un poco más puntual o a veces individual. Entonces se desarrolló todo un sistema de marcas corporales. Aquí tienen una marca individual sobre un pez, como una pequeña parte de plástico que está puesto en el pez y que le permite, si lo volvemos a capturar y a recapturar, podemos saber cómo se movió, dónde estaba la primera vez y dónde estaba la segunda vez. Eso obviamente es un poco complicado. Necesita marcar muchos individuos y con una tasa de recaptura a veces muy baja. Por eso se genera
programas de ciencia participativa, que podemos decir, donde se indica a los pescadores que en el río hay peces marcados y que, por favor, si encuentran uno, se pueden comunicar con los responsables del estudio. Eso no era suficiente para los científicos y que cada vez quieren ir un poco más en el detalle de la migración. Entonces se imaginó también diferentes técnicas que se llaman de biotelemetría, que pueden ser radio o acústica. En este caso, cuando se captura el pez y se pone adentro del pez una marca que emite un sonido o que emite una onda de radio. Y como se está ilustrado acá, se pone al borde del río o en el río diferentes sistemas que sean de micrófono o de radio para captar si está presente un pez aquí con su emisor incluido en su barriga. Acá ven un ejemplo de un estudio bastante reciente en el río Xinku, en la Amazonia, donde hicieron un estudio del comportamiento de migración de los grandes bagres en un río. Son aproximadamente 1000 kilómetros de ríos aquí en el Xinku. Y se ven que para eso han tenido que poner, son las pequeñas pastillas rojas, estaciones de radio o radio y acústica. Obviamente, este tipo de instalación son los resultados son efectivos, pero tienen limitaciones fuertes en términos de logísticas. Obviamente poner estaciones en toda la Amazonia es bastante difícil. Capturar los peces, incluir las marcas, es también bastante difícil. Entonces, no se puede hacer en todos los estudios. Y también hay un aspecto temporal. Es que cuando se marca un pez así, solamente vamos a ver el tiempo del estudio. Entonces, si ponemos una marca radio que considera que tiene una batería por un año, vamos a tener un año de la vida del pez, pero no su vida entera. Para sobrepasar esas limitaciones, se ha buscado otros tipos de métodos. Y es lo que voy a presentar ahora, que son una de esas siendo los marcadores biogeoquímicos. Primero, una pequeña definición sobre lo que llamamos un marcador biogeoquímico. Es un elemento químico que puede ser de diferente forma, isótopos, ácidos, elementos, trazas, contaminantes, que está presente en el medio ambiente y que puede entrar y pasar en los organismos. Y esos marcadores nos van a dar indicaciones sobre diferentes procesos ecológicos, no solamente el movimiento, pero también la dieta, la reproducción o la distribución espacial de los individuos. Los isótopos, porque es de lo que vamos a hablar ahora, son diferentes formas de un mismo elemento químico, lo que se llama átomos. Aquí tienen el ejemplo del hidrógeno, que es el más sencillo. El hidrógeno tiene dos isótopos. El hidrógeno con 1, que se llama hidrógeno, y el deuterio, que es el hidrógeno 2, que tiene, además del primero, un neutrón más que el hidrógeno clásico. Es la única diferencia que hay entre esas dos formas de un mismo átomo de hidrógeno. Pero es una diferencia muy notoria en términos de masa atómica. El 1, el H1, es dos veces más liviano que el H2.
y las técnicas de análisis actuales nos permite conocer en una matriz, en un poco de material, cuánto de H con peso H2 con peso doble hay y cuánto de H con peso 1 hay. Entonces, es esa diferencia de peso que vamos a utilizar en las siguientes análisis. Aparte de eso, una característica de los peces en particular, pero no solamente de los peces, se encuentra también en muchos otros organismos biológicos, hay estructuras calcificadas, generadas como los huesos con calcio, que graban la memoria una memoria del pez. En los peces hay tres principales: los otolitos, las vértebras, los huesos, y las escamas. Pueden ver acá, eso es un corte de un otolito de peces, que está conformado más que todo de calcio. Pueden ver una sucesión de líneas que corresponde al crecimiento del pez. Cada línea que vemos está conformada por un material que fue colectado en el río al momento en el cual el pez ha tenido que formar esa capa del otolito o esa línea de crecimiento. Entonces, si tengo en una línea, voy a tener las características que estaban del medio ambiente donde estaba el pez presente a este momento de su vida. Si voy un poco más adelante, en esa otra línea o capa, voy a encontrar quizás otro tipo de características químicas que van a corresponder a otras características de composición química de las aguas del río a este otro momento de la vida del pez. Acá ven donde hay la letra A, es lo que llamamos el nucleus, es el inicio de la vida del pez. Acá es el borde del otolito, es cuando capturamos el pez y entonces son los últimos momentos de su vida. Esa misma característica desde A hacia B lo encontramos en las vértebras y lo encontramos en las escamas. Como he dicho, esas piezas calcificadas, los otolitos, las vértebras y las escamas, están conformadas a partir de un material que está captado desde el agua. Y en el agua vamos a encontrar calcio, que es necesario para formar el otolito, pero también un poco de estroncio y otros elementos. El estroncio y el calcio tienen casi la misma masa atómica y casi las mismas propiedades químicas, lo que hace que en vez de calcio, el pez va a captar estroncio para generar su otolito. Y hemos podido ver que, en general, para todos los organismos, vamos a tener un ratio isotópico de estroncio, de dos formas de estroncio, el 87 y el 86, que va a ser lo mismo en los otolitos y en el agua. Entonces, si el pez está presente en un agua con una cierta un ratio isotópico tal, entonces en su otolito vamos a encontrar este mismo valor del ratio isotópico. Si el pez cambia de lugar, cambia de hábitat, cambia de río, y que este río tiene otro valor de ratio isotópico, entonces en el otolito va a entrar también otro valor del mismo ratio isotópico. El ratio isotópico 87-86 del estroncio representa una característica geológica.
Generalmente, cuando la cuenca está conformada con rocas más jóvenes, hay una predominancia del estroncio 86. Cuando las rocas están más antiguas, a lo contrario, es el 87 que es más presente. No voy a explicar eso ahora, pero solamente vamos a ver el resultado de eso. Sobre la cuenca amazónica, hay subcuencas que van a tener diferentes valores del 87-86 del estroncio. Y aquí ven que el río Solimoés, que va desde Brasil a Perú y Ecuador, tenemos valores acerca del 0,709. Hay otras cuencas, como la del Negro o del Tapajos, donde los valores del mismo ratio isotópico es más cerca del 0,730. Y hay otros valores, por ejemplo, la cuenca del Madera, donde podemos encontrar otras cuencas donde podemos encontrar otros valores. Aquí en el Madera vemos que la parte del río Beni y la parte del río Madre de Dios, que viene de Perú, tiene valores acerca de 0,718. Los tributarios del Madera, que son el Mamoré y el Itenés, ellos tienen valores acerca del 0,722. El mismo contraste lo podemos encontrar también en otras cuencas. Y aquí tienen un ejemplo que no voy a presentar, pero se pueden referir a la publicación que acaba de salir de Esteban Avigliano sobre el contraste de aguas en la cuenca de La Plata y cómo este contraste puede servir para revelar las migraciones de los peces de esa cuenca. Pasando a los peces ahora. Aquí están sus otolitos. Una vez que hemos capturado o el pescador capturó el pez, el otolito ha tenido un proceso de preparación y lo incluimos en una máquina muy grande e impresionante que permite justamente sacar un poco de material de este otolito a la escala del micro. Entonces, en cada una de su línea de crecimiento vamos a sacar un poco de material. Este material pasa en esa máquina y vamos a tener para cada una de esas líneas un valor del estroncio, del ratio isotópico del estroncio. Y eso nos permite inferir o explicar diferentes propiedades de la organización de los peces. Una primera información que podemos obtener es conocer o asumir el origen natal de los peces. Aquí voy a tomar un poco de tiempo para explicar. En azul es el ratio isotópico que se ha podido medir en el agua de diferentes ríos. Río Beni, pero en la sabana, el río Itenés en Bolivia, el Solimoés en Brasil y el Tapajós en Brasil. En verde son pescas experimentales que nosotros hicimos como biólogos. Y en rojo son peces que hemos obtenido de los pescadores o en los mercados. Entonces, es una solamente hemos preguntado al pescador de dónde viene tu pez. Hay lugares donde vemos, como aquí en la sabana del Beni, hemos visto que el agua, la pesca experimental y la pesca comercial da el mismo valor. Pero acá, en el río del Beni, se ve que el agua y la pesca experimental tienen un mismo valor. Pero los peces que los pescadores dijeron que venían del río Beni, en realidad, más probablemente vienen de la llanura. Porque para muchos en los mercados, el pescado tiene más valor si viene del río que de la sabana, que de las lagunas de sabana. Y acá tenemos el mismo ejemplo
tenemos en un mercado del Tapajós, tenemos aquí el valor del río que está al lado y los soplías, este pez, seguramente fue pescado en este mismo lugar, en este mismo río. Pero esa otra especie, esquizodón, viene de otras partes. Y si vemos este valor, eso corresponde a la Amazonia central, al río Amazonas mismo. Y entonces, quiere decir que probablemente esos peces que nos dijeron que fueron pescados al lado de la ciudad donde estamos, en realidad habían migrado 500 kilómetros, pero en barco, en el barco de los pescadores. Otra información que podemos obtener o del mismo orden, podemos generar una herramienta de trazabilidad comercial de los peces, como acabo de explicar, y en este caso hicimos un estudio sobre el paiche, que no es un pez muy migrador, pero que tiene muchos problemas de sobreexplotación, en particular en la parte brasilera. Entonces, su pesca está muy reglamentada y, obviamente, hay muchos pescadores que van a pescar en partes donde es prohibido pescar. Con esa herramienta de isótopos en los otolitos, estamos capaces de detectar si un pez que está en el mercado viene de una parte de la cuenca amazónica, en este caso peces del río Madeira, que vemos bien, o si vienen del río Solimões. Y en este estudio que hicimos, hemos complementado para ver con otro tipo de isótopos, que es el carbono, que nos indica el origen de la dieta. Y podemos separar individuos que han tenido una dieta natural, que viene del río, o de los que tienen una dieta artificial, que viene de piscicultura. En fin, quizás lo más ilustrativo, lo más demostrativo de la potencia de esos marcadores son las migraciones entre diferentes ríos. Eso es un ejemplo de migración del sábalo en el río de la Plata. Eso es una imagen del otolito. Aquí, como lo mencioné anteriormente, tenemos el núcleo, el inicio de la vida, y el análisis se hizo sobre toda la línea de vida del pez, desde su nacimiento en el nucleus hasta su captura acá. A cada paso de esta línea negra, que es lo que ha marcado el láser con el cual estamos colectando la materia, a cada una de esas, a cada momento de esa línea, hemos calculado, hemos evaluado el ratio isotópico. Y es lo que vemos acá. Aquí está el 0, corresponde al nucleus, y el 2500, que son micro, una distancia, corresponde al borde. Entonces aquí es el nacimiento del pez y aquí es la captura del pez. Y vemos en los sábalos de la Plata que en algunos ríos, en este río Bermejo, no hay variaciones. Entonces probablemente la población de sábalo que está en el Bermejo no migra, no cambia de lugar. Y de ríos. Pero en otros lugares, como el río Uruguay o el río Paraná, vemos que algunos peces cambian de firma isotópica a un momento de su vida. Este, por ejemplo, la línea negra, se inicia con un valor que está típica del río Uruguay, crece un poco y se va. No sabemos dónde, pero se va. Y pasa un tiempo de su vida en otro río y luego vuelve en el río Uruguay.
El mismo, como lo habló un poco Paul, el mismo hemos podido también hacer con los dorados del río Madera. Y acá, entonces es la misma, mismo tipo de figura. Acá tenemos el ratio isotópico del estroncio en el nucleus, en el inicio de la vida del pez, y aquí al final. En el recuadro azul está el valor del agua, del ratio isotópico en el agua del río Amazon. Y en el recuadro rojo son los valores del agua en el río Madera. Lo que vemos acá es que los peces al inicio tienen el valor del río Madera. Pero muy rápidamente en su crecimiento van a cambiar de valor y tener un valor que representa o que corresponde al río Amazonas. Se van a quedar un buen momento en el río Amazonas para crecer. Y cuando están al estadio subadulto, van a empezar una migración de retorno para poder reproducirse en las zonas cerca de los Andes. Lo que demuestra eso es bastante importante, permite realmente identificar o caracterizar, observar de forma directa la historia de vida de cada uno de esos individuos. Y en este caso hemos podido interpretar la migración, pero más que la interpretación que estaba bastante conocida, hemos podido ver que en realidad un pez, un dorado que nace en el Madera, se va hasta Belém, cerca del estuario del Amazonas, y luego regresa en el Madera. Entonces hay lo que se llama un retorno a la casa, como en el caso del salmón. Y este conocimiento es obviamente muy importante en términos de gestión pesquero, porque sabemos que si un pez nace en el Madera, no se va a ir al Solimoés para reproducirse. Paul habló del problema de la represa en el río Madera. Sabemos que ahora, con este tipo de conocimiento, podemos saber que si se corta la ruta de migración del pez, muy probablemente esa población del río Madera puede tener un serio problema de extinción. Les agradezco para su atención y espero no haber sido muy largo. El moderador no dijo nada, entonces debo estar bien. Gracias a todos y muy buenos días. Muchísimas gracias a ti, Mark. Como siempre, es súper interesante el trabajo que realizan y creo que ayuda a revelar toda esta dinámica que precisamente es la temática que nos une esta vez. Y bueno, felicidades de nuevo por el trabajo. Bien, entonces, continuando, vamos a tener la presentación de Soraya. Soraya es investigadora del Museo de Historia Natural de Bolivia, es bióloga, es zoóloga, es curadora de la sección de peces y ha desarrollado estudios en peces tropicales desde hace mucho tiempo y ha trabajado con estudios de migración, específicamente con el sábalo en el río Pilcomayo y con otras especies también en la cuenca del río Bermejo, justo donde mencionaba los ejemplos Mark, así que seguramente va a haber cosas interesantes que compartir, y otros muchos estudios sobre biodiversidad de peces en general. Entonces, Soraya, bienvenida de nuevo. Adelante, por favor. Gracias, Guido. Voy a compartir mi pantalla para comentarles mi presentación. Gracias.
¿Están viendo mi pantalla todos? Sí, Soraya, adelante. Bueno, yo les voy a comentar en general y hablar sobre los futuros proyectos que se podrían hacer y todas las respuestas que se quisiesen encontrar en adelante respecto a la migración de los peces. Se han hecho muchos estudios últimamente, pero creo que en especies de peces neotropicales en Sudamérica, en América Latina, todavía hay muchas interrogantes. Los clásicos estudios en el mundo son sobre salmones, peces de Norteamérica, de Europa, pero todavía sigue faltando responder muchas interrogantes, y en especial en peces neotropicales de Sudamérica, que es donde nosotros estamos. Bueno, la migración incluye muchos procesos. Y es un componente importante en la historia de vida de muchos animales acuáticos. Los estudios que se han estado haciendo hablan solo sobre la migración en sí, o sea, bueno, los peces migran en tal temporada, arriban desde tal punto en una cuenca hasta tal otro punto. Los peces migran entre océanos, migran entre en varios sitios, en una laguna o en lagos, en ríos, transportan materia, materia orgánica, transportan energía y, bueno, muchas otras especies que están asociados a los peces migran junto a ellos, ¿no? En este proceso involucra microbios, ectoparásitos, muchos microorganismos asociados a estos peces migratorios. Entonces, la migración es un responsable importante en una gran cantidad de servicios ecosistémicos, porque ustedes saben que las cadenas tróficas están, bueno, relacionadas, los peces, los organismos que están dentro de estas, que son parte de estas cadenas, están relacionados en todo este proceso. Entonces, realmente la migración involucra muchos, muchos, muchos temas. Como les decía, aunque la investigación se ha centrado en los procesos migratorios mismos, surgen muchas preguntas en el mundo, ¿no? Que muchos autores especializados en migración se cuestionan, ¿no? Y bueno, felizmente con la tecnología, la actual tecnología, que es de lo que nos acaba de hablar Mark, se están resolviendo muchas preguntas, ¿no? Una de ellas es la tecnología en cuanto a genética, marcadores, radiotelemetría, muchas herramientas, ¿no? Y bueno, otro factor también que se quiere resolver en este tema es el cambio climático, por ejemplo, ¿no? El uso del suelo, la fisiología misma de los peces, los mecanismos de desplazamiento, la relación de efectos antrópicos, la energía electromagnética. Entonces, son muchas, muchas interrogantes que todavía faltan por resolver, ¿no? En este proceso de la migración de los peces. Hemos visto que en los peces utilizan diferentes sistemas sensoriales para orientarse y llegar al lugar correcto en el tiempo apropiado y conservar la energía suficiente para retomar y volver a bajar y hacer este proceso varias veces según las especies. En un sistema de
no, natural, normal. Hay muchos factores que intervienen que son naturales, ¿no? La época del año, el periodo, las estaciones, efectos bióticos, abióticos, que son de origen natural, ¿no? El proceso de la lluvia desencadena estos movimientos de migración, son detonantes que interactúan con cambios fisiológicos y hormonales de los peces, provocando de que estos empiecen a migrar. Pero es una conjunción de muchos factores que están, que participan en este proceso. Incluso se habla de un proceso de memoria genética, de memoria de los peces. Los peces reconocen la misma ruta de migración que hicieron sus padres, sus parentales, o ellos reconocen por dónde bajaron en forma de larva para ir a crecer y reconocen cómo subir por un río por el mismo lugar. Entonces, realmente este complejo de aspectos de factores bióticos, abióticos y la interacción entre cambios fisiológicos de los peces migradores es muy interesante y bueno, en condiciones naturales se da a buen tiempo en la época en que realmente deben migrar sin tener ningún otro efecto sobre ellos. ¿Pero qué sucede? Actualmente los peces están siendo afectados y confundidos. Hay muchos factores que se está viendo que los están confundiendo y que todavía falta mucho, mucho por estudiar en estos aspectos. Por ejemplo, estos factores naturales que eran el cambio de estación o los diferentes movimientos lunares, etcétera, eso ya pueden ser afectados por la luz eléctrica, por ejemplo, que están muy asociados a los sistemas acuáticos naturales. Sitios donde hay infraestructuras como represas, etcétera, están siendo bastante iluminados en la noche. Y eso también es un factor que los puede llegar a confundir, porque ellos se guían por una luz natural. Otro factor que está pudiendo afectar es los espectros electromagnéticos que emiten las antenas en muchos lugares grandes de comunicación, que van emitiendo estas ondas electromagnéticas, porque ellos también tienen en su fisiología un radar o una brújula natural que se debe a la magnetita que tienen en sus fosas nasales, en los huesos del cráneo, que naturalmente interactúa esta magnetita la magnetita que hay en toda la Tierra, ¿no? Entonces ellos seguían de esta manera. Entonces, eso también les está afectando grandemente. Otro aspecto sería el ruido que está ocurriendo en todas las zonas urbanas aledañas a los ríos y a los sistemas acuáticos. Estas longitudes de sonido también están afectando y se ve también que ha ido influyendo en las migraciones de los peces. El cambio climático es otro aspecto que ha cambiado bastante la estructura natural que tenían los ríos, la desecación de las cuencas, y no solo el cambio climático en sí, sino también el efecto antrópico al canalizar muchos sistemas acuáticos, donde ya no existe una sinuosidad natural en los ríos, ya están encajonados, están
No es lo mismo un río con sus sinuosidades naturales que un río encajonado y marcado de una manera, de una forma más recta, ¿no? Ni que se diga los aspectos de contaminación, ¿no? Pesticidas que van vertiendo a los ríos, mercurio, metales pesados. Entonces, todo esto es importante también y se ve que podría afectar a los peces migradores. Y otro aspecto son las políticas, ¿no? Las políticas pesqueras, las políticas gubernamentales, en este sentido, las políticas de conservación de ecosistemas, de humedales, que involucra a peces migradores. Entonces, todo este grupo de factores son importantes en que la migración de los peces continúe y persistan ellos como especie. Como el grupo de vertebrados con mayor número de especies, como es un grupo con mayor número de especies, los peces entonces representan un grupo focal muy importante de estudio para los especialistas y para todos los grupos que están relacionados a los peces y que se quieren estudiar. Entonces, la migración no solo se da en un mismo sistema, sino que se da entre varios sistemas de agua dulce, ¿no? Puede ser de agua dulce a salada, de salada a dulce. Entonces, hay mucha interacción de ecosistemas y eso también debería ser cuestionado y preguntado. Y también el comportamiento, ¿no? El comportamiento ecológico importante que desarrollan estos peces y cómo se van adaptando a estas amenazas en el mundo, ¿no? O sea, cómo este comportamiento puede ser cambiado y adaptado a estas amenazas. Las migraciones son importantes porque conectan ecosistemas y transportan materia y energía. Entonces, este grupo grande de especímenes que se van moviendo por los ríos van haciendo turbulencia, van cambiando el sedimento, hay un intercambio de carbono, de nutrientes, de patógenos transportados en el cuerpo de ellos. Entonces, hay un cambio importante que se da en su debido tiempo conjunto a estas migraciones, que es parte de la salud de los sistemas acuáticos, ¿no? Ellos contribuyen sustancialmente en ese sentido a los ecosistemas. Y además, este proceso debería estar garantizado en todo este flujo de energía. Y por eso es importante que se viabilice este proceso de migración. También esta dependencia de los peces migradores con los hábitats los convierte en vulnerables a los disturbios de origen antrópico. Es importante que todo este efecto antrópico disminuya y pueda ser cada vez menos para que estos procesos de migración tengan éxito. En los últimos años hubo un avance significativo en este estudio de las migraciones y cómo los disturbios antrópicos han ido afectando para ver cómo mitigar y para cómo limitar este impacto, ¿no? Entonces, pero no ha sido suficiente, ¿no? Todavía existen varios vacíos de conocimiento para poder planificar y conseguir una agenda de conservación que esté basada en problemas específicos relacionados a este proceso de migración y poder comprender cómo se puede trabajar y cómo se puede dar planes para conservar estas especies migratorias. Para ello,
Muchos de los investigadores que trabajan en especies migradoras están tratando de identificar preguntas en varias temáticas y son muchos investigadores que están planteándose muchas preguntas en este sentido. Una de las preguntas es con la que se enfrentan para poder responder, es saber cuáles son los mecanismos y procesos de la migración de peces en disturbios humanos que afectan a las especies migratorias. Hay muchos factores que vemos que influyen o que podrían influir, pero estos mecanismos de estos procesos en la migración tienen que ser estudiados con más detalle, ¿no? O sea, realmente cuáles son los que interactúan con mayor efecto sobre estas migraciones. Otra pregunta que nos hacemos es cómo pueden las condiciones propias del pez, o sea, las condiciones internas, fisiológicas, anatómicas, genéticas, influyen en el éxito de la migración. Para esto se están haciendo investigaciones en genética, se están haciendo investigaciones en los factores anatómicos para ver cómo afectan, ¿no? Además de las enfermedades, los problemas de parasitismo, etcétera. Entonces, es importante poder saber qué es lo que está pasando a nivel fisiológico y anatómico dentro del pez. Otro aspecto muy importante es saber cómo se orientan. Sigue siendo un tema de investigación que todavía falta por desarrollar, ¿no? Se sabe que muchas especies migradoras tienen elementos de magnetita en el cerebro o en el cráneo, en las fosas nasales, en los ojos. Se ha visto que muchos tienen cristales de magnetita en los ojos, que eso les sirve para poderse guiar en el proceso de migración. Otra pregunta que se hacen los investigadores es cómo afectan las condiciones hidrodinámicas. Se sabe que la turbulencia en un río, o sea, la época de lluvia va produciendo turbulencia en el río, hay flujo, y entonces eso detona de que también los grupos de peces empiecen a migrar. O sea, son estímulos, ¿no? Entonces, si uno no hace un buen manejo en una cuenca, si no hay un buen manejo de cuencas, se afecta directamente en la navegación de los peces, ¿no? Entonces es muy importante hacer una buena gestión en cuanto a manejo de cuencas porque eso es seguro que los va a afectar. El otro aspecto es la temporalidad y espacialidad. ¿Cómo afecta esta temporalidad y espacialidad? ¿Es igual en todas las taxas? ¿Será lo mismo? ¿Todos tienen la misma precisión en el homing o fidelidad de hogar? Es decir, que los peces siempre vuelven a su lugar de donde nacieron para reproducirse. Entonces, ¿será la misma en todas las especies? ¿Habrá especies que no migran? ¿Es igual en todos? Son otras preguntas que también se pretende responder. Respecto a la anterior diapositiva, recuerdo mucho que estuvimos trabajando un tiempo en el Kitty Bay y bueno, trabajamos con el grupo originario Chimane y ellos, por ejemplo, reconocen especies migradoras locales, especies que migran grandes distancias y especies que no migran y son la misma especie. Y ellos reconocen por la forma de la cabeza, la forma de la parte del hocico y reconocen cuáles son migradores y cuáles no son. Entonces, realmente todavía falta por saber, porque tal vez en el Pilcomayo nos ha pasado que la gente local reconoce los peces migradores residentes y peces que migran desde la Argentina hasta
la cuenca alta de Tarija, Chuquisaca. Entonces, hay especies que no migran y que son del mismo grupo, que se quedan en una zona determinada. Hay muchas cuestionantes sobre esta diferenciación de grupos dentro de la misma especie que son residentes y no migran. ¿Qué pasa con la locomoción, con los obstáculos naturales en los sistemas acuáticos? ¿Qué pasa con los obstáculos artificiales generados por el hombre? A la izquierda tengo la imagen de los pasos que se les han hecho a los peces en el río Pilcomayo, en Ruta 28 en la Argentina, donde usted, claramente se ven estas escaleras que cuando estuvimos trabajando en esa zona realmente se vio que no funcionan, ¿no? Los peces no suben a atravesar este camino que se ha hecho cortando la ruta que era natural del río Pilcomayo. Entonces, realmente no siempre, casi nunca creo, funcionan estas escaleras, estos pasos que se les hace a los peces. Entonces, este tema también de qué pasa con la locomoción y los obstáculos es una interrogante por seguir resolviendo. ¿Cómo sucede la locomoción, no? Los efectos antrópicos van modificando los ecosistemas y la natación se vuelve ya un desafío físico. Eso se ha visto en los trabajos que hemos hecho en esta zona del Pilcomayo, que ellos intentan y se dan de golpes y de golpes con las esclusas que ponen ahí y no logran alcanzar, pasar estos obstáculos. Entonces, ¿cómo influye este tipo de obstáculos en las condiciones físicas? ¿Cómo influye la temperatura? Con el cambio climático también ha cambiado totalmente la temperatura y los peces están siendo afectados también. Si les cambias la temperatura, tienen menos energía, son problemas fisiológicos. ¿Cómo influye el caudal en el rendimiento migratorio de estas especies? Han de tener diferente capacidad de locomoción. Otro tema importante por contestar es qué pasa con las relaciones migratorias entre peces. Eso es muy interesante y recuerdo, siempre tengo en mi memoria los trabajos que hemos hecho en el Pilcomayo con el grupo Wenayek. Y la pesca está muy relacionado a estos procesos de viajes de los peces, ¿no? Ellos ya saben y están seguros y nunca falla que primero arriba el sábalo en sus grandes cardúmenes y ellos están seguros que detrás del sábalo va el surubí comiéndolos. O sea que ellos ya esperan que primero va a pasar el sábalo, detrás de ellos va a llegar el surubí y luego va a llegar el dorado. Y entonces hay una cadena de alimentación entre especies migradoras y es por turnos, si se quiere decir, ¿no? O sea, primero han de subir unos, después los otros persiguiéndolos para comerlos y luego los otros. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con estas relaciones migratorias entre especies y entre peces? Es un tema muy interesante por estudiar también, ¿no? La relación. Y otra pregunta también que se están haciendo ahora los investigadores es cómo reducir los efectos de la contaminación. Todos sabemos que el mercurio se bioacumula, los metales pesados, pero ¿cómo se puede hacer de que eso disminuya, de que ya no afecte? Se está viendo que también estos peces que casualmente los grandes migradores son los peces carnívoros que bioacumulan, son los grandes bagres, están siendo afectados por este tema de contaminación, seguro que sí. ¿Cómo afectan los factores antrópicos? Indudable, ¿no? La contaminación del agua, el ruido, el desvío de aguas, la modificación de cuencas, la contaminación química, qué tipos de contaminaciones, cómo afecta la minería, la agricultura, vertiendo los pesticidas y todos los desechos a las cuencas,
Entonces, seguro que también es otro factor que se tiene que seguir investigando. ¿Cómo afecta el cambio climático, la temperatura, la evaporación, la precipitación del agua? Los peces están confundidos porque si antes llovía en una época determinada que coincidía con su proceso de migración natural y que ahora la lluvia se adelanta, que es un detonante para que los peces empiecen a migrar, el crecimiento del río, la lluvia, etcétera, son varios factores, entonces quedan confundidos. Y entonces esto afecta definitivamente al comportamiento migratorio. Entonces solo es importante que se determine qué exactamente está pasando con el cambio climático. Otro asunto importante es que por qué una parte de la población de peces migradores no migra a las mismas distancias, ¿no? Hay muchos trabajos sobre la migración de los peces y estas migraciones involucran distancias desde, por ejemplo, el Dorado, desde el delta del Amazonas en el Atlántico hasta las cabeceras altas en la Amazonía. Entonces, pero hay otros grupos que no migran estas mismas distancias, siendo la misma especie. Entonces, unas migran y otras no, otras son residentes. Entonces, ¿qué pasa con esto, no? Es otra interrogante. Bueno, para todos estos estudios últimamente, la tecnología nos está ayudando bastante. Es lo que justamente nos acaba de hablar Mark sobre las nuevas técnicas de estudio. Y estas están siendo ahora utilizadas con el apoyo del láser, por ejemplo, con la técnica de ablación por láser en otolitos para comparar los elementos traza que se generan con el láser respecto a los elementos que hay en las cuencas y comparar dónde ha podido nacer el individuo, qué recorridos ha hecho durante su crecimiento y hasta el último momento en que se captura el pez, ¿no? Entonces se pueden hacer mapas de sus rutas de migración gracias a esta técnica de ablación por láser. La genética también es otro aspecto. Se están haciendo trabajos de genética ambiental ahora para poder ver qué especies hay en esa muestra, que no necesariamente uno debe tener el pez, sino pueden ser excrementos, cosas que el pez pueda dejar en el agua, ¿no? Parte de lo que sus heces, etcétera, que pueden servir para que con una muestra de agua nomás se pueda hacer una evaluación de genética. Otro aspecto importante que se está utilizando es la radioteledetección, los marcadores químicos. Entonces, realmente estas nuevas técnicas nos están apoyando y nos están ayudando bastante en tener mucha más información sobre los peces migratorios, pero aún seguimos con muchas interrogantes que no se llegan a dilucidar aún y bueno, especialmente en las especies que corresponden a nuestras cuencas, ¿no? A los peces neotropicales aquí en Sudamérica. Bueno, muchas gracias. Yo espero que con esto podamos tener todos una reflexión sobre todo lo que todavía nos falta por contestar y aprender de los peces migradores. Gracias. Muchas gracias a ti, Soraya. Muy interesante todo. Entonces, vamos a abrir la sesión de preguntas y de discusión entre todos los panelistas. Entonces, han llegado comentarios y saludos desde varios sitios. Hay saludos desde la Patagonia, ¿no? Hay saludos desde la Argentina también. Entonces, hay una pregunta que acaba de llegar, que les transmito, es para todos. Y dice, es de Martín Velasco. ¿Cómo afectan los movimientos migratorios de los peces estos incendios que vienen produciéndose y cómo se puede utilizar estas técnicas para evaluar el impacto?
Tal vez, Mark, si quieres comenzar, y luego Paul, y luego Soraya. Mark, tienes tu micrófono. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Okay. Bueno, creo que Soraya acaba de explicar y de presentar todos los factores muy complejos y con muchas interacciones que pueden afectar de una manera o de otra las rutas migratorias de los peces. Estamos conociendo muy poco en realidad de todos esos factores y de cómo pueden actuar. El caso de los incendios es uno. Sabemos que todo el cambio en el uso del suelo, entonces la deforestación o los incendios es uno, afecta de forma general al funcionamiento ecológico del río. Pero actualmente prever exactamente cuál puede ser el papel de los incendios sobre las rutas migratorias es un poco difícil y por mi parte no puedo dar una contesta firme sobre eso. Gracias, Paul, si quieres comentar algo. No sé si puedo aumentar mucho. Evidentemente aquí estamos entrando en el tema de los caudales ambientales. Un incendio, igual como deforestación, genera un impacto sobre el escurrimiento del agua, ¿no? Un incendio que podríamos considerar como una deforestación temporal, porque el bosque sí se recupera después, unos meses, unos años, unas décadas, depende, tiene el mismo efecto que una deforestación y esto tiene sus impactos sobre el nivel de escurrimiento y el nivel de infiltración. Y esto tiene su impacto sobre el flujo del agua, sobre los pulsos de agua, los pulsos de flujo que necesitan los peces migratorios para iniciar o terminar su migración. Estamos en este momento también en cooperación con Mark, modelando esto en la Chiquitanía, donde intentamos ver cómo los incendios en la Chiquitanía de 2019 y también de 2020, ojalá, impacten en el escurrimiento y podemos indicar, o encontramos que el escurrimiento aumenta en época de lluvias, durante las primeras lluvias, y también genera ciertos impactos sobre los pulsos, los picos de irrigación. Y suponemos que esto tiene un impacto sobre ciertos peces migratorios, como en esta zona, Prohylodes o otras especies pequeñas migratorias. Gracias, Paul. Brian, ¿quieres complementar algo? Soraya, creo que tienes el micrófono apagado. Perdón. Sí, el efecto del fuego es importante en los peces, ¿no? En las campañas en que ha coincidido con épocas de chaqueo, sí se ha visto que afecta a los peces, ¿no? El humo llega a mezclarse con el agua, la ceniza, que es lo más importante en estos procesos de quemas, llegan a afectar. Hemos pescado, justo coincidiendo con estas épocas, peces que estaban muriendo porque se habían llenado sus opérculos o las agallas que se dicen, llenas de ceniza, y eso había afectado a la respiración del pez respecto al oxígeno disuelto en el agua, ¿no? Entonces sí hay un efecto sobre los peces con respecto a las quemas, ¿no? Uh-huh. Buenísimo, muchas gracias. ¿Hay algunas preguntas más? Hay una pregunta de Luis Alberto Bresan que dice: ¿qué peces son más vulnerables en el Bermejo y sus afluentes? ¿Alguien que quiera responder en particular? Yo puedo comentar algo. La pregunta siguiente es: está pidiendo la charla de Claudio Baigún, y creo que sería el que mejor podría contestar.
No voy a contestar sobre el Bermejo mismo, pero sobre todos. En realidad, la vulnerabilidad de las especies es también bien difícil de establecer y es totalmente relativa. En el Bermejo, como en muchos ríos de la zona, como el Pilcomayo, hay una especie emblemática que es el sábalo, que tiene mucha importancia para para el funcionamiento general del río, pero también para la pesca. Entonces, obviamente, eso lo pone como una especie muy vulnerable además porque tiene un comportamiento migratorio que está amenazado fuertemente por las presiones antrópicas, por los cambios que se dan en la cuenca del Bermejo o peor, en la cuenca del Pilcomayo. Después de esa especie un poco emblemática que representa que tiene una visión nuestra, porque nos toca directamente, en particular a los que comen esos peces, hay mucho más especies y creo que todas están sufriendo las mismas amenazas, pero muchas de ellas ni les conocemos o poco les conocemos. Y entonces estamos difícilmente capaz de decir cuál tiene una vulnerabilidad. Hay dos ayudas que podemos mencionar. El primero es los libros rojos de las especies amenazas, entonces que guía y que es un análisis por expertos que permite establecer cuáles especies son amenazadas y vulnerables y por qué. Entonces eso puede ser una ayuda. Y el otro es lo que dijo Paul, que de forma general, no tanto para la migración, pero de forma general, estamos empujando un concepto, una visión de caudal ecológico, que es la cantidad y la calidad de agua que se quiere mantener en un río. Y que en base a contestando o mirando a escala general, se puede también ayudar a toda la comunidad de peces y no solamente a una especie o a otra. Gracias, Marc. Sí, perfecto. Paul, Soraya, ¿quieren complementar algo? Está bien lo que has explicado, Marc. Podemos ver otras preguntas, tal vez. Paul. No puedo aumentar mucho, pero quizás indicar una cosa que es importante. Mucha gente piensa que los peces son muy vulnerables a la sobrepesca. Es una idea común que vive entre muchos lugares. Pero creo que ya muchos autores han demostrado que las mayores amenazas para peces migratorios son las barreras, los que interrumpen el flujo libre del río. Esto hemos visto en la Amazonía, hemos visto también en Bermejo esta amenaza, en Argentina también. Por otro lado, peces pequeños, locales, resistentes, están generalmente más amenazadas por la extracción del agua, degradación del hábitat, caudales ambientales que ya no están cumplidos, digamos. Yo creo que es muy importante en el futuro para el país, para los libros rojos y para la planificación y para la incidencia pública, entender mucho mejor cómo estas amenazas afectan a diferentes grupos de peces para poder incidir de una forma mucho más contundente y a tiempo y a través de investigación inteligente también, que no dura 8 o 10 años en publicar algo, pero que apunto directamente a las problemáticas más fuertes. Perfecto. Si puedo complementar, es verdad que una amenaza grande es el desconocimiento de los procesos y de las especies que tenemos y que es muy importante en zonas de alta biodiversidad, como son los ríos andinos o subandinos y de llanura amazónica. Y eso es un factor importante porque no podemos decir que nuestras sociedades en general no proban de conservar o de proteger. Hay acciones y hay cada vez más acciones.
pero el problema es de cómo identificamos y cómo priorizamos esas acciones, y siempre lo hacemos sobre el conocimiento actual que tenemos. Si hay una parte que es desconocido, no lo miramos en realidad y no podemos tener la mejor visión, una visión la más amplia posible. Entonces, un factor de amenaza es realmente el desconocimiento del funcionamiento y de la biodiversidad que sigue alta en la cuenca amazónica, pero también en la cuenca de La Plata. Gracias, Marc. Súper. Hay preguntas sobre la charla de Claudio Baigún. La charla de Baigún está programada para la siguiente semana, el próximo viernes 23. Así que si Claudio nos está escuchando, hay expectativa por tu charla, así que seguramente va a haber una buena cantidad de público también. Entonces, hay más preguntas en el público. Hay una acá de Gustavo Álvarez que menciona que en Cachuela La Esperanza estaba prevista la construcción de una represa. ¿Esta se construirá? ¿Saben algo? Tal vez Paul, tú que has estado recientemente por ahí. Es la pregunta del millón, ¿no? No sé. No trabajo en el gobierno, entonces no puedo saberlo. Solo indicarles que desde mi punto de vista es muy poco probable que se va a construir Cachuela Esperanza, primero por el valor cultural histórico de Cachuela Esperanza, también porque económicamente y socialmente no es muy viable, pero sí hay una mayor amenaza por la construcción de la binacional, ¿no? en Guaramerín o abajo de Guaramerín, que sí puede afectar mucho más a los sistemas acuáticos, los recursos migratorios, porque se lo construiría al mismo tiempo en cascada con Giró y Santo Antonio. Quizás también indicarles que, quizás no hablo de amenazas, pero hablo de acontecimientos y planes, etcétera, de los gobiernos. Desde mi punto de vista, la amenaza mayor para la biodiversidad boliviana es la posible construcción de esclusas en Giró y Santo Antonio, mucho más que O también, aparte de la construcción de una binacional que va a tardar 10 años y va a tener tiempo para hacer estudios, pero la construcción de esclusas en Giró y Santo Antonio podría ser una amenaza a más corto plazo para la biodiversidad boliviana que la binacional, que sí o sí va a tomar sus 10 o 20 años para su construcción. Interesante. Ok, pasamos a otra pregunta. Es de Leslie Córdoba, que manda felicitaciones para todos y le felicita por los muy buenos trabajos. Y ella quiere saber cuál método sería el más eficiente en relación a la técnica y económicamente hablando para realizar estudios de migración, ¿no? Y complementa con otra pregunta que dice, ¿pueden o deberían de ir de la mano con automonitoreos realizados por pescadores? Entonces creo que es una pregunta para Paul y otra que puede complementar Marc. Entonces, tal vez Paul, de nuevo. Estás con el micrófono apagado, Paul. Claro, es una pregunta muy interesante y en esto también estamos trabajando con lo mismo Leslie. Estamos trabajando mucho en este de las líneas de tiempo, porque la investigación toma su tiempo, ¿no? La incidencia pública o las políticas públicas tardan en llegar. Pero los fenómenos pasan, ¿no? Las represas aparecen. Entonces yo creo que en el futuro se tiene que buscar mucho mayor interacción entre las diferentes acciones de diferentes actores en el campo, investigadores, actores locales, actores sociales, ciencia ciudadana, y tiene que caminar mucho más en conjunto, no solo para entender, para conocer, pero también para mitigar y en su momento pedir compensación. Entonces yo creo que este relación entre diferentes acciones de investigación, de ciencia ciudadana, de planificación, tiene que ir más en conjunto, tiene que estar encadenados para poder incidir y para poder también priorizar las acciones más importantes. Pues yo creo que es fundamental, ¿no? Si, y en el Dorado lo hemos visto muy bien, hicimos un análisis hace unos 15 años, lo presentamos, lo pusimos en el Libro Rojo en 2009, ahora va a estar el Dorado en UICN a nivel internacional en 2020. Son 11 años, ¿no? Y en esos 11 años han entrado investigadores, pescadores locales que monitorean,
pero los fenómenos siguen, no podemos pararles. Entonces yo creo que tenemos que buscar más un encadenamiento de diferentes acciones para ser más operativo, para poder mitigar mucho mejor. Y aquí, evidentemente, el automonitoreo de los pescadores, como indica Leslie, es fundamental porque nos da muchas veces las pautas locales, convence a la gente local de la importancia de entender sus recursos y al mismo tiempo puede aportar datos interesantes que quizás no ayuden a los investigadores, pero que sí ayuden a los investigadores a afinar sus preguntas, ¿no? Correcto. Y ahí, que tú mismo mencionas, ahora hay alternativas como Ictio, ¿no? Que es en un aplicativo que puede ayudar en eso. Mark, ¿puedes complementar sobre la parte de económica, ¿no? De costo-beneficio de las técnicas para el estudio de migraciones? Primero, volver a comentar sobre lo que acaba de decir Paul. Concuerdo totalmente que es muy importante que podamos incluir y hacer participar una mayor parte de la gente y en primer lugar los que están involucrados, como los pescadores en el caso de los peces. Eso es importante porque vemos, es el tema por la represa, pero es igual por muchas cosas, vemos que todo depende mucho de las orientaciones políticas y la política al final contesta al pueblo, más o menos, ¿no? O podemos esperar que sea así. Si hay una participación ciudadana, si hay una concientización a través de esa participación, ya podemos pensar que más o menos rápidamente, pero va a haber una presión del pueblo hacia los políticos y que quizás podemos obtener algo más de lo que estamos obteniendo actualmente para la gestión y las orientaciones políticas. En cuanto a la pregunta de Leslie sobre cuál método, siempre tiene que ser puesto en relación a cuál objetivo. No hay un método que está mejor que el otro y no hay uno que está más a depreciar o a no utilizar. Por lo menos en todas las que he podido presentarles esta tarde, cada uno tiene su interés, cada uno tiene su costo, pero cada una también tiene ventajas, desventajas, y cada una puede preguntar a un objetivo y no al otro. Entonces, si vamos por un tema únicamente económico, nos podemos equivocar porque vamos a hacer una inversión sobre una técnica que quizás es más barata. ¿Por qué no? Es más barata, pero no va a ser eficiente para contestar a nuestro objetivo. Entonces, yo pienso que no hay que tener este razonamiento de económico. Necesitamos, son preguntas que son muy difíciles de contestar. Tenemos que poner los esfuerzos máximos para probar y las técnicas más destacadas para contestarlas. Y encontrar la forma de tener la inversión o de realizar la inversión necesaria. Y si no, puede ser inversión perdida y nadie está ganando con este tipo de razonamiento. Siempre hay la reacción cuando se habla de métodos isotópicos, siempre hay la reacción que eso cuesta caro y era una realidad, pero hoy en día esas herramientas se están democratizando y son mucho más accesibles. En el grupo de trabajo que tenemos a nivel de Sudamérica, entonces de Chile, de Bolivia, de Perú, de Colombia, de Brasil, obviamente, de Argentina. Lo que nos molesta lo más, lo que nos limita lo más, es que no hay laboratorios suficientemente avanzados en esa parte sudamericana para realizar esos análisis. Entonces, por el momento, los análisis se hacen a Francia o a España o a Estados Unidos. Y eso es un poco una pena porque creo que este tipo de análisis podrían
crecer mucho más, tener una contesta mucho más importante si podíamos contar con un laboratorio o dos laboratorios avanzados en Sudamérica. Y es lo en que estamos trabajando también. Fantástico, súper. Bueno, han llegado más preguntas. Una es de Miguel Casalinovo y pregunta, ¿cómo se compatibiliza la noción del caudal ecológico con los diferentes requerimientos de las especies migratorias a lo largo del año? Por ejemplo, para considerar los pulsos que determinan las migraciones río arriba. Es una pregunta general, así que el que quiera responder antes. Bueno, creo que voy a contestar en primera mano. El caudal ecológico es justamente una visión del ciclo anual del río, puede ser de un pez, pero del río. No es una cantidad estática de diciendo ya tenemos que poner 10 metros cúbicos o 15 metros cúbicos. No, no es así. Es que un río vive de la variación del régimen hidrológico y esa variación tiene su interés o por lo menos la biota y los procesos ecológicos, y no solamente ecológicos, químicos, geoquímicos, todo está adaptado al régimen hidrológico. Se dice que en el caso de los ríos, la hidrología es el parámetro master, es lo más importante. Entonces, el concepto ecológico, obviamente, está utilizando este parámetro. Y el caudal ecológico va a dar un valor de cantidad de agua, pero también de calidad de agua para la estación, para la época de estiaje de aguas bajas o para la época de aguas altas. Y es sumamente importante. Por ejemplo, sabemos que para volver a la migración de los peces, muchos de los peces realizan o empiezan su migración al momento en que suben los caudales al inicio de la estación de lluvia, porque están seguros de poder encontrar buenas condiciones para arribar y no quedar trancado en un lugar donde hay una caída pero que se queda sin agua, por ejemplo. Entonces, el caudal ecológico tiene que tomar en cuenta esa necesidad y saber que a tal momento, cuando al momento de la migración de los peces, es necesario que hay un poco más de caudal para mantener una altura de agua suficiente para que los ríos, los peces puedan arribar. Entonces, no hay ninguna contradicción entre caudal ecológico y ciclo de vida de los peces. Todo lo contrario. Perfecto. Hay una respuesta del que hizo la pregunta, de Miguel, que menciona que está de acuerdo con lo que mencionas, Mark, pero hay muchos caudales expresados como un valor estático. Sí, bueno, estamos derivando de la migración de peces, pero es el gran problema. Y por favor, actúan acerca de todas las instituciones que tienen en sus países, de Argentina, de Bolivia, de Perú, para cambiar las cosas. Porque muchos, vuelvo a la pregunta precedente, muchos piensan justamente que como es difícil de calcular el caudal ecológico, hacemos un método que no vale mucho, que se llama el método hidrológico, donde decimos, porque se ha visto en un estudio, en Estados Unidos, una vez se ha visto que al 10% mantenemos un nivel muy pobre del río. Y entonces ahora todo el mundo se utiliza esa referencia. Pero eso no vale nada, y peor en los ríos andinos de los países de Sudamérica. Y es muy importante que eso percola, que los científicos o los que nos están escuchando pueden saber que no vale la pena de tener un caudal ecológico así estático. Eso no funciona en ninguna parte del mundo, ha funcionado, y no es así que se hace. Y hay métodos mucho avanzados que sí cuestan un poco más caro, obviamente, que son un poco más difíciles
de poner en marcha, de realizar, que necesitan un personal técnico un poco más avanzado, pero que sí resulta. Entonces, estamos bien sobre este trade-off, este balance entre una inversión y su resultado. Hacer una inversión de un poco para tener un método hidrológico que no va a funcionar es inversión perdida. Hacer una inversión un poco más fuerte para realizar un estudio un poco más avanzada y que va a tener una contesta más positiva, ahí es una buena inversión. Y mira, Marc, o sea, creo que si bien es un tema bastante específico el tema del caudal ecológico, está muy vinculado con toda la temática de migración. Claro. En el Pilcomayo hace poco ha habido una mortandad de peces terrible y todo parece indicar de que ha sido por un tema de que no había caudal, ¿no? Entonces, esas cosas están muy, muy vinculadas. Y justo hay una pregunta sobre eso que menciona. Si puedo hablar sobre el Pilcomayo, porque es un caso sumamente interesante de cómo hay argentinos acá. Hay una comisión trinacional, ¿no?, entre Bolivia, Argentina, Paraguay, para la gestión del río Pilcomayo. Hace 2 años, y Soraya sabe eso porque estábamos en la misma onda este momento sobre este proyecto, vinieron los del Ministerio de Bolivia diciendo, quisiéramos que nos hacen un estudio sobre el sábalo en el Pilcomayo para saber cómo podemos mejorar la situación de esa población que se está perdiendo. Les hemos dicho, hacer estudio, podemos hacer un estudio y van a hacer una inversión, pero en realidad no va a servir nada, porque el problema del sábalo en el Pilcomayo no es el sábalo mismo, el problema es la gestión de la cuenca misma. Y hay que tener en un río tan, tan impactado y tan sensible, hay que hacer un análisis integral. Volvemos al caudal ecológico, hay que saber por qué, cómo la erosión está afectando a los ríos, a los caudales, y cómo la geomorfología de los ríos se está modificando para saber cuáles son los canales o rutas de migración que se van a cortar y cuándo, ¿no? Y bueno, hasta ahora no hemos, habíamos casi tenido una contesta positiva de Bolivia hasta que hubo los problemas sociales y políticos que sabemos todos, ¿no? Pero es importante también ver que un problema tan agudo como el sábalo del Pilcomayo no tiene que ver solamente con un estudio biológico, es un estudio integral que es necesario. Perfecto. Perfecto. Hay una pregunta que está relacionada con esto y tal vez Soraya también le interese comentar sobre esto, que menciona que en el Pilcomayo se sabe que están desviando el río hacia la Argentina. ¿Cómo afectará esto a la fauna acuática en la cuenca? Claro, definitivamente el desvío, la modificación de cuencas afecta y ha de afectar. Es por eso que la época en que estuvimos estudiando la migración del sábalo con Claudio, que va a exponer la próxima semana, era todo un problema social, era un problema político, porque modificaban la cuenca en la parte argentina y ya no subían los sábalos. Y ustedes saben que el sábalo es un... la pesca del sábalo es muy importante en la economía de subsistencia de mucha gente local en Bolivia, principalmente en Villamontes. Hay un grupo originario que son los Wenayek que viven exclusivamente de la pesca del sábalo. Entonces, se volvía todo un conflicto, ¿no? Porque se había colmatado de sedimento, ya que en la cuenca baja la colmatación de sedimentos es mucho más fuerte. Y al modificar esta colmatación, había ya tapado el flujo normal del río, porque el río en la zona de Pilcomayo se vuelve como, en la zona baja, en la parte ya argentina, se vuelve como un abanico.
con donde se forman muchos canales ya haciéndose un pantano. Entonces, nosotros hemos visto realmente que los peces no tenían por dónde migrar y se confundían y se metían a canales sin salida. Nosotros estábamos justo atrás de buscar los peces, los sábalos, para marcarlos, porque era un proyecto de marcación del sábalo para que se reporten las marcas por los pescadores, y realmente era todo confuso, ¿no? Nosotros mismos, para hacer el estudio, no sabíamos qué canal tomar, no sabíamos cuándo iba a arribar el sábalo, por qué canal iba a arribar, porque de repente estábamos en un canal que estaba más río abajo, colmatado y tapado. Entonces, definitivamente afecta grandemente a la migración de estos peces en la parte de Pilcomayo. Genial, gracias. Y justo hay un comentario de Claudio que menciona que lo peor es que en el concepto del caudal ecológico solo se usa en todo para el cálculo en el cauce y no para las planicies de inundación. ¿No? Como si estas no fueran una parte crítica del cauce y que cumplen el rol más importante en la producción de los ríos. Comentario de Claudio Baigón. Bien, bueno, creo que hemos llegado a abarcar todas las preguntas disponibles. Y bueno, tal vez una pequeña rondita solamente para cerrar esta fase de comentarios. Entre todos ustedes, en base a los estudios que han liderado, que han realizado en Bolivia, ¿qué recomendaciones podrían dar como urgentes, tomando en cuenta, principalmente pensando en la parte amazónica, que tenemos una cuenca ya aislada por las represas, como bien ha mostrado Paul, y también los estudios que con los isótopos también están mostrando, de recomendaciones para los gestores, ¿no? ¿Qué recomendaciones podrían hacer puntuales para poder evitar una crisis en cuanto a la pérdida de biodiversidad acuática, especialmente de los peces migratorios, y también, obviamente, con las subsecuentes consecuencias en las pesquerías? Entonces, ¿quién quiere? Paul, tal vez, comenzar con algo. Puede responder mucho, pero yo quizás diría gobernanza. Creo que es importante que los diferentes grupos salen un poco de su bastión y que se siente junto. Esto se aplica mayormente a los actores públicos, ¿no? que tiene que ir a las bases, a los pescadores, a los recursos y ver cómo están, ¿no? No quedarse en el centro del país, pero realmente intentar de comunicarse con investigadores, también participar en la planificación de la investigación. Creo que es fundamental. El tema de caudales ambientales es muy interesante. Está realizado, o caudales ecológicos, en general se lo realiza la represa, que está obligado a calcular caudales ecológicos, pero no hay normativa en Bolivia que obliga o que guía, que orienta a las empresas o a las empresas o a los consultores que tienen que hacer los cálculos de utilizar una metodología específica. Entonces yo creo que hay mucho por hacer en la interacción, la articulación entre diferentes actores, y asegurando que haya mayor articulación entre los diferentes. Gracias. Súper. Maya, Mark, ¿complementar algo? Sí, creo que la contesta de Paul es muy, muy buena. Creo que muchos de nosotros sabemos que existen objetivos del desarrollo sostenible de la ONU, y dentro de ellos está uno que se llama agua limpia, ¿no? Que es el número 6, y que indica que cada pueblo, cada sociedad tiene que poner en marcha un sistema de gestión integrada del recurso hídrico. Y creo que en Bolivia todavía estamos un poco lejos de eso, aunque hay esfuerzos para llegar a eso, pero hay todavía avances que hacer ahí en colaboración entre la gente del gobierno y los científicos, que creo que también más confianza en los científicos no sería por demás. Y a través de eso, lo que dijo Paul es muy verdad. Una gestión del agua
una política del agua en un país no se hace en un año, no se hace en 5 años, se hace en 20, 30, 40 años. Y entonces hay que empezar desde el inicio a tener una organización política que muy bien asentada y que tiene permanencia fuerte. Y creo que en Bolivia todavía falta eso. Buenísimo. Excelente. Soraya. Bueno, definitivamente el factor de gobernanza es clave, ¿no? Es clave. Nosotros podemos tener todas las buenas intenciones de trabajar y de hacer desarrollar programas de investigación, pero yo siempre digo, ¿no? Esa es la frustración del biólogo, del investigador, porque después se queda en un informe en alguna biblioteca y realmente no le dan seguimiento, no le dan continuidad, no hacen una nueva política siguiendo estas recomendaciones técnicas. Entonces, es muy difícil avanzar en este tema de la migración de los peces, que como hemos visto es apasionante. O sea, hay tantas preguntas por responder, incluso había pensado que faltaba mencionarles también del aprendizaje que ellos tienen, ¿no? O sea, cómo hay un pez que guía a los peces jóvenes, entonces es un comportamiento, es un aprendizaje además, o sea, hay una memoria, hay un comportamiento y no solo es un tema genético en los peces así puros, sino que hay comportamiento de seguir a un líder, etcétera. Entonces, es tan maravilloso este tema que realmente es frustrante cuando gente que tiene la autoridad, que tiene la posibilidad de dar luz verde al desarrollo de este tipo de programas, no lo hace, ¿no? Entonces, realmente la recomendación es que haya apoyo, porque estamos viendo que no es solo en sí por el pez, como por la especie, porque muchos biólogos hablamos, ¿no?, que el dorado, que el sábalo, como especie en sí, sino que realmente es la salud de estos sistemas acuáticos. Y un buen estado de salud involucra a todos estos especímenes, ¿no? Y no solo a los grandes migradores, a los migradores icónicos, sino a todos los peces que están alrededor, porque hay especies pequeñas que también migran, hemos constatado en campo, astianax, etcétera, que al mismo tiempo que los peces migradores están en la cuenca principal, estos peces pequeños están migrando en los brazos pequeños o secundarios. El chipichipi, Guido, que tú estás estudiando, nadie se podría dar cuenta de que hay una serie de otros especímenes que migran. Entonces, es todo una interacción, y que toda esta interacción, si está cortada, si no tiene un buen plan, una buena gobernanza para trabajar con buenos planes y desarrollar buenas políticas de buen manejo de cuencas, porque al final, ¿qué engloban los peces migradores? La cuenca. Y si no tenemos una política de un buen manejo de cuenca, y además un buen trabajo social, porque realmente hemos sufrido en carne propia el que se entienda la importancia a nivel social, el pescador debería estar consciente de que realmente si no tiene un buen manejo pesquero, su recurso puede estar afectado y a la larga el no tener trabajo. Entonces, realmente es un problema de interacción social, político, y que necesita un apoyo urgente, porque el estado de salud de una cuenca depende de muchos, muchos grupos. Buenísimo, buenísimo. Gracias por mencionar a los queridos chipichipis. Vamos a hablar de ellos un poquito la próxima semana. Así que, bueno, creo que hemos llegado al tiempo previsto. Así que antes de darle la palabra a Soraya para que invite para la próxima reunión y dé las palabras de despedida, quiero invitar a Mark y a Paul que se despidan. Últimas palabras. Y, ¿Oye, se fue? No.
Marc, por favor. Sí, está Paul. Está Paul. Sé que quiero una conclusión. La conclusión es de guardar la fe para que estamos en una sociedad que está progresando cada vez y que esos, aunque vemos cosas terribles, vemos también que cada vez hay más conciencia y más voluntad y compromisos de los jóvenes para un mundo más, es un poco político, para un mundo mejor. Y en la ciencia también vemos que las conciencias están cambiando. A continuación de lo que dijo Soraya, hay también que estar consciente que los científicos también tienen que ser, que tomar su responsabilidad en la sociedad para advertir y contestar de la mejor forma. Paul lo dijo también en temporadas cortas, cuando lo requiere el gobierno, tenemos que estar muy, muy consciente de nuestra responsabilidad para ayudar a orientar a nuestros gobiernos. Buenísimo, Marc. Muchas gracias. Paul, palabras de despedida. Ya, yo entendí que hay un público un poco no internacional, pero por lo menos alguna gente de Argentina y de Paraguay. Ya, yo quisiera enfatizar la importancia de buscar mayor integración entre los investigadores y también los actores públicos. Hay una comisión trinacional en Pilcomayo, Bermejo, en la Amazonía no hay nada, no hay cooperación ni entre pescadores, ni entre gobiernos, ni entre departamentos, y sí entre investigadores, pero se podría todavía intensificar mucho. Entonces yo apuntaría o motivaría, promocionaría mucho más una integración de las acciones a nivel internacional entre los países vecinos para poder encarar todos los desafíos que nos vienen encima de los próximos años, ¿no? Y que podrían afectar los recursos migratorios. Buenísimo, Paul. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, para cerrar, agradecer a los organizadores, a la organización que está por detrás, a Irina, a Ceci, a Soraya, del Museo de Piensa Verde y BWSS. Ha sido un gusto poder compartir este tiempo con Marc, Paul, Soraya. Creo que ha sido un tiempo de lujo por todos los temas que han surgido y los temas que se han analizado. Es impresionante ver la calidad de investigación que se hace en nuestro país, así que muy, muy, muy contento y satisfecho por todo lo que han compartido. Entonces, conmigo, hasta la próxima semana, que retomamos la segunda fase de este webinar. Muchas gracias. Sí, los voy a invitar a... No se olviden, hola, hola. No se olviden que la próxima semana continúa, el próximo viernes, ya cerrando este ciclo de 2 días de webinar. Para el próximo viernes estarán de expositores Claudio Baigún, que ha trabajado mucho con peces migratorios en Argentina, Carolina Doria, que ha trabajado sobre la temática del efecto de las represas en Brasil. Y Guido, que va a hablarnos sobre sus investigaciones sobre las larvas de especies migradoras. Entonces, los esperamos. Va a estar muy interesante, espero que participen todos y bueno, que tengan una linda jornada y hasta el próximo viernes. Gracias.
Este. Si me hace, se vuelve.